Y pues sí, mi charla puede sonar un poco tóxica, ¿no? De acuerdo a cómo hemos estado hablando en estos tiempos, ¿no? De aléjate de las cosas que te crean conflicto. Pero realmente lo que yo quiero dar a entender con este título es que te tiene que apasionar el resolver el problema, ¿no? Entenderlo, comprenderlo desde todas las perspectivas para que realmente puedas dar una solución que se acerque y que cumpla con solucionar el problema, ¿no? Muchas veces nos olvidamos del problema cuando decimos, ah, ya, con esto lo voy a solucionar, ya no va a haber problema. Entonces nos enfocamos en crear la solución, desarrollarla y cuando la implementamos nos damos cuenta que tal vez la solución no resuelve el problema como debería, ¿no? Entonces, esta es una charla rápida, así que nos vamos rapidito. ¿Qué pasa cuando no nos enfocamos en el problema? Y este es un caso muy específico que me tocó ver en un startup weekend, ¿okay? Es específicamente un caso de emprendimiento, pero después lo aterrizamos en el tema del software. Es el caso de unas tapas de garrafón. Ustedes saben, estos son los garrafones en México, ¿no? Tú sabes, compras agua, la llevas a tu casa y son reutilizables, los llevas, los rellenas, los intercambias. Teóricamente no hay un problema en cuanto a sustentabilidad. El único problema que podría existir son las tapas, ya que las tapas se desechan, se rompen. La gente no es cuidadosa con ellas, entonces este equipo de emprendedores, por así decirlo, de chavos, querían encontrar una solución al problema de las tapas. Querían hacerlas de materiales biodegradables, se les ocurrió ponerle semillas para que cuando las tiraras lo plantaras, y un sinfín de ideas sobre esto, ¿no? Sobre el problema de las tapas. Pero ahí es cuando uno se cuestiona si el problema es realmente un problema, ¿no? O sea, si nos vamos a la raíz, ¿cuál es el problema detrás de los garrafones y cuál es el problema detrás de las tapas de los garrafones? Es muchísimo más complejo que dónde pongo mi tapita, ¿no? El problema real es la falta de agua potable con la cual podamos beber tranquilamente. Desde cualquier lugar, ¿no? Desde la llave que está en el parque, desde abrirle el grifo, y poder tomar agua de la llave. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que en realidad el garrafón es una solución que trae sus propios problemas, pero es una solución al problema de no tener agua limpia para beber. Entonces, cuando tú encuentras la raíz del problema, que es yo necesito agua limpia para beber, se te puede abrir un mundo de posibilidades en cuanto a qué soluciones puedo dar, ¿no? O sea, existe esta solución que es transportar el agua, que en comunidades donde no hay agua, esto es en África, existen este tipo de transportadores de agua, vamos a llamarlos garrafones, que aquí podemos ver perfectamente que ellos no tienen el problema de qué hago con la tapa porque está perfectamente diseñado para su transporte y para que selle herméticamente y no haya desperdicios de agua, ¿no? Muy probablemente este también ocasiona algunos problemas en sus desechos, ¿no? En su periodo de vida, pero no tiene ese problema. Entonces, pero si nosotros nos ponemos a pensar en si realmente el problema es el agua limpia para beber, entonces podríamos decir que la solución era un filtro de agua en las casas que fuera asequible, un programa de renta de filtros, podría ser incluso un programa o podría ser una máquina que limpie agua de manera industrial en zonas o incluso un proyecto con el gobierno, ¿no? Para traer agua limpia a las comunidades. Entonces, cuando tú te enfocas en resolver un problema y no un problema de la solución, entonces tú realmente puedes explorar y puedes ver un mundo de posibilidades, ¿no? Entonces,
Enfócate en el problema, ¿cuál es el problema? ¿A quién afecta? También es muy importante si planteas una solución, ¿cuál es el resultado esperado? O sea, el resultado esperado en este caso era yo beber agua limpia. Yo necesito beber agua limpia. O sea, pero para que yo pueda beber agua limpia hay un mundo de alternativas, hay un mundo de soluciones, ¿no? Entonces, cuando yo estoy analizando un problema para darle una solución, también tengo que ver qué soluciones o alternativas existen ya en el mercado y cómo las puedo mejorar, ¿no? Y lo más importante es cómo obtengo el resultado deseado, ¿no? Si lo ponemos en el mundo del desarrollo de software, el enfocarte en el problema te ayuda a crear soluciones, mejores soluciones. Entonces, es más importante entender el problema para crear una solución. Asimismo, es importante determinar los resultados para después pensar en características del software que nos den esos resultados. También la funcionalidad, o sea, cómo va a funcionar esas características, es más importante que empezar por la estética, ¿no? O sea, primero yo determino cómo va a funcionar mi software y ya después digo cómo son los colores, cómo son la estética y todo lo demás, ¿no? Y también, muy importante, es las necesidades primero y luego los deseos. Porque, como decían en las charlas anteriores, ¿no? O sea, llega un cliente y dice, ah, pues lo que antes era morado, ahora lo quiero rojo. Bueno, entonces ese es un deseo, ¿no? Pero ¿realmente lo necesitas? O sea, ¿realmente eso contribuye a que tengas un mejor resultado sobre el problema? Entonces, es más importante enfocarnos en el problema, en los resultados que se buscan obtener, en la funcionalidad y las necesidades que estamos cubriendo. Hay diferentes metodologías para enfocarse en el problema o para diseñar para el problema, ¿no? En este caso, les presento el design thinking, que en la primera etapa es donde empatizamos con las personas que tienen el problema, ¿no? Entendemos el problema y todo lo que las personas pueden pasar por este problema, ¿no? Ya después de eso se definen los resultados esperados. Ok, yo tengo un problema, si quiero, a ver, bueno, vamos a volver con este mismo del agua, ¿no? Entonces, mi problema es que las personas tienen que cargar garrafones, tienen que, esperar a que esté abierto, no sé, no pueden beber del agua del grifo, etcétera. Entonces, de ahí defino los resultados, ¿no? O sea, ¿cuáles son los resultados que espero que el usuario o la persona logre obtener con mi solución? Después ya pienso en la solución enfocada en los resultados. O sea, para obtener estos resultados, pienso, ¿no? Ya después pasamos al prototipado y por último, probar, ¿no? Testear, validar. Es súper importante saber si nuestra solución es realmente una solución al problema o si estamos perdiendo completamente el tiempo y debemos de pivotear, ¿no? Y lo más importante que les puedo decir, o sea, después de que identificas muy bien tu problema y que tienes una solución, necesitas validar, díganle ustedes validar o probar o testear, pero se necesita saber si realmente lo que nosotros proponemos es una solución, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, en el tema de los garrafones, pues a lo mejor el garrafón no es la mejor solución, pero es lo que todo el mundo ya tiene una estructura, ¿no? O sea, ya pasa el camión, lo deja en la tiendita, vas y lo compras en la tiendita y así. Pero realmente podría existir otra solución. El problema es cuál y ver si realmente es una solución, si le quita problemas a las personas, ¿no? Y por último, les puedo decir, lo más importante es no temas volver a comenzar. Y en el mundo del desarrollo es muy, muy, muy habitual que se hable
de piérdele el amor al código, ¿no? No tengas miedo de volver a comenzar porque va a venir el cliente y si tu código no cumple con los resultados esperados, pues tienes que dejarlo ir, solo dejarlo ir. Y por eso es la lección súper importante, ¿no? O sea, pierde el amor al código y no temas volver a comenzar. Pues eso sería todo por mi parte. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque We Love Y Devs. acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.